Gracias, gracias por seguir con nosotros en este su espacio, MCC en Sonora. Sigue la presencia del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, el licenciado Edgardo Carrillo. Bueno, hablamos, Edgardo, acerca de lo que mencionan estos comisionados que estuvieron presentes en este evento la semana pasada, 28-29, sobre el Día Internacional del Derecho a Saber. Y bueno, algo que mencionábamos en el espacio anterior era acerca del cómo avanzar hacia un gobierno abierto. Y bueno, ya nos comentabas, ¿no?, acerca de lo que el comisionado Joel Salas nos decía, pero hay más que este comisionado sí, nos comparte. Joel Salas dice, la participación ciudadana es fundamental, básica, imprescindible para alcanzar niveles de gobierno abierto. Uh-huh. La participación ciudadana y de todos los niveles en el ámbito de gobierno. Señalaba también los sistemas nacionales de transparencia, hay un sistema nacional de transparencia y el sistema que va a haber de nacional anticorrupción, que de hecho en Sonora, justo el día del evento que tuvimos, también hubo otro acto muy importante que fue la instalación de la Fiscalía Anticorrupción. Así es. Entonces, dice Joel Salas, la anticorrupción y la transparencia deben actuar de una manera conjunta, paralela, comunicarse, y de esa manera es como se van a poder rendir frutos a la ciudadanía. Entonces, esos dos puntos yo son los que destacaría de su participación. En el panel con él también estuvo Víctor Peña Mancillas, te decía, quien de una manera así, me voy a permitir resumir, habló de cosas muy interesantes, pero una que me llama la atención es, el solo hecho de que tengamos derecho a saber no significa que la gente lo va a ejercer. Así entonces, es. Vele buscando cómo vas a hacer que ese derecho se ejerza. Y la doctora Leticia González nos habló del trabajo que se hace en el sur del estado, sobre todo. Ella es creadora del Centro de Transparencia en la Universidad de Sonora. Trabajan mucho con jóvenes informándoles sobre lo que es la transparencia, el derecho a saber y todo esto. Y hacen mucho trabajo en las comunidades, sobre todo rurales, de esa parte del estado del sur, diciéndoles tienes derecho a preguntar, tienes derecho a que te contesten. Y lo interesante de esto es que cuando en las comunidades preguntan y ellos gestionan esas solicitudes de acceso a la información, redunda en beneficios comunitarios. Dice, a partir de ello ha habido momentos en los que se les instala el pozo o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, básicamente en ese primer panel hablaron de estas cuestiones. Ya al día siguiente tuvimos la conferencia de Guerrafón. Edgardo, con respecto a esto que menciona, que mencionan los panelistas, que sí me parece muy importante mencionarlo, por luego decimos, es tan sencillo de comprender, es tan sencillo de saber, pero desafortunadamente hay mucha gente que todavía se le dificulta eso de comprender al 100%, o se nos dificulta de comprender al 100% de eso que somos obligados de conocer o de saber, que ya sea, no sé, cualquier tipo de información que muchas veces no hagamos o no solicitemos información a dependencias, a instituciones, a cualquier entidad, ¿no? Y cuando ya le das a esa persona que tal vez nunca había hecho una solicitud de información, una petición, un algo a esa entidad o a ese organismo, a esa institución, cuando le das esa herramienta, entonces empieza tal vez, oye, ¿por qué no lo había hecho antes, no? Claro. O sea, tan sencillo y tan fácil que es el preguntar, pero muchas veces no nos atrevemos, ¿no? Es básico, nos sirve para todos. Hemos, en el instituto y en todos los institutos en el país, siempre ha sido una pregunta de definir, ¿para qué nos sirve el acceso a la información? Y se ha establecido de muchas maneras, nos sirve para cuestiones productivas, para todo esto. Fíjate, ¿quiénes son los que más preguntan? Así en general, están primero los académicos y los estudiantes, o sea, la gente que está dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque sirve mucho para, por ejemplo, los estudiantes, las tesis. Tienes mucha información y no necesariamente preguntando, también consultando los portales de transparencia que todos los sujetos obligados a rendir cuenta deben de tener. Así.